Muchas felicidades a Nel, un aniversario luctuoso que viene a festejar al príncipe. Amores, no es que esté bien, sino lo que sigue, fíjense bien, ¿ok? ¿Qué está pasando ahorita? ¿Cómo está pasando que tenemos un legado que promocionar el día de hoy muy bonito? Porque están todos los discos de José empezando a salir en la compañía, pero en vinil, fíjense bien. Este es un legado muy hermoso. ¿Mira? Ok, aquí está toda la selección y es para mí un orgullo traerlo así como mi escudo. Ahora sí, pregúntenme. Señora, 4 años de esta lamentable muerte. Sí, porque no lo ves, ¿me entiendes? Pero está en el cielo, mi amor. Está disfrutando de una eternidad. Para acabar pronto, de una eternidad saludable, contento, guapo, porque era muy guapo, ¿eh? ¿Tú lo conociste en persona? Sí. Ah, ok, ¿y tú? Sí. ¿También tú? No. Es que luego vienen muy chiquitos, ¿no, mis amores? ¿Qué viene a su cabeza ahorita tras 4 años que dan él de la partida de José José? ¿Qué recuerdos, qué historia, anécdota? ¿Qué historia, qué historia? ¿Qué va a pasar con José o qué pasó con José? En los últimos momentos no fueron los más monos de su vida, pero a mí me tocó todo esto que ven aquí. Lo hicimos cuando éramos jóvenes. Entonces, en todo esto hay una historia, hijos, que contar muy interesante, mi amor. ¿Me entiendes? Y es lo que hoy en día estoy yo promoviendo, papacito, como un legado de José. ¿Para qué? Para que todos ustedes, los jóvenes preciosos, que hacen favor de escuchar toda la música y toda la música, ¿cómo está hoy en día? Está muy bonita, pero es otro rollo. Pero también dentro de ese rollo nosotros tenemos que tener la paz del amor con nosotros. ¿Me entiendes? La paz del amor con nosotros y aprendernos a comunicar con nuestro precioso idioma, abusados, para cortejar, para enamorarnos, para de veras amarrar con tu pareja, o con la tuya. ¿Qué enamoró, señora? Yo llegué a él cuando estaba promocionando El Triste. Hasta ahí yo no lo conocía. Pero después que pasaron 20 cosas en nuestra relación, porque hasta fue y se casó con una señora grande. Grande, mi amor, pero se casó. Y me dejaron a mí tirada como la muñeca fea en un rincón de la casa. Señora, ¿fue al panteón? ¿Fue al panteón, Anel? Marisol está en la basílica en una misa, no va a estar con ustedes. ¿Qué opinión le merece? Ay, espero que venga, mi vida linda. Pero si no está, estamos unidos en el corazón. Es su papá, lo amó, pero no se pudo despedir de él. Y eso debe de estar en el corazón de mi hijita, un dolor muy grande, ¿no creen? ¿No sí, creen? Se ya hay reencuentro, el señora. ¿El tema nuevo de Marisol mejor, con la banda? No me lo han mandado. ¿No? Está padre, ¿no? Me imagino que no puedes hacerle preguntas. Ah, no, lo iba a estrenar hoy. Sí. A lo mejor en la basílica. No sé, porque no me ha hablado. Pero yo le hablo todos los días y le dejo recaditos lindos. En una de esas me contesta y ya, no le fregamos. No se han señora. Reencontrado, señora, entonces. ¿No le ha respondido? No, todavía no. Pero no le hace, porque yo insisto. Y el que insiste y el que persevera, alcanza. Le duele, señora. Sí, le has estado mandando mensajes. Sí, sí. O sea, están en el teléfono, ¿no? Ahora el Marisol, esta semana será la que viene. Yo los estoy esperando cualquier día. ¿No tienes prisa para que se dé este acercamiento? No, mi amor. Porque la... Órale, fíjense lo que les voy a decir. Esta es noticia, no sí. Cuentos. El otro día vino a mi mente, muchachos, que la verdad... No puedes vivir si no estás enamorada, enamorado. Es de la única forma que vamos a poder llevar una relación hasta la tumba, yo digo. ¿Qué tal que el problema de Marisol sea que está súper enamorada? ¡Wow! Pues hay que respetarle, ¿no? Entonces yo ahí dije el otro día, ya, Anelita, ya, deja de estar sufriendo. Bueno, no sufrí mucho, porque la verdad, mi vida es muy bonita para sentarme a sufrir. Ya Cristo sufrió por nosotros, ya nosotros. Pero convivir con sus nietos, señora. ¿No? También le falta. Ay, eso sí, claro. Eso sí, mi amor.
ahí sí que me siento un poquito triste. Pero bueno, están creciendo y el día de mañana de todas maneras lo van a preguntar. Dice, mamá, ¿no en un momento dado yo tenía otra abuelita que se llamaba Bubú? Okay. Y entonces van a tener que venir. ¿Cómo la ven? Ya perdonó a Javier, señora. Ya perdonó a Javier de... Sí, mi amor, sí. Sí, mi amor. Su hermano dio unas declaraciones en donde comentaba ¿qué que tal, usted había sido infiel al señor José José. ¿Qué opinión le merece? ¿Mi hermano? Sí. No, qué bueno que dijo que yo y que no haya dicho que José. Júrame lo que dijo que yo. Porque donde hubiera sido José, me muero. Pues nunca le cachaste nada, pero usted nada, sí lo fue, nunca. ¿O no? No, mi amor, ¿a qué horas? Mami, yo vivía como una reina y las reinas no andan... tonteando. ¿Se molestó con su hermano por esto, señora? Sí, pues yo no me lo esperaba. Y luego que haya dicho eso, pues está verdaderamente... No marihuano, porque nunca fuimos marihuanos, porque nunca de la familia no fuimos marihuanos, la verdad. Cuando fumas marihuana, eres marihuano. Y a cuatro, y muy a la honra, dicen ahorita y todo. No, pero bueno, pues es su opinión. No sé a qué horas, ni cómo, ni cuándo, pero... No sé, mami, ¿oíste bien? Pero si no fue José. No me imagino, porque es una mujer muy bella, obviamente debe de ser pretendida. Claro. No. Yo lo esperé siempre, mi amor. Fíjense, lo último que nos dijimos en el juzgado donde nos fuimos a divorciar, ni él llevó licenciado, ni yo llevé licenciado, no. Pero lo último que nos dijimos, porque bueno, ahí delante del juez que te dice, están seguros y no sé qué, no sé cuánto, pues empezamos a llorar. Yo empecé a llorar y él también lloró, claro que sí. A la hora que me llevó al coche, me dice, nunca pensé que acabáramos así, nunca. Me dio un beso, le di un beso en la mejilla, me subí al coche y eso fue lo último que supe de él en la vida, volví a saber. Hasta hace unos meses. ¿Fue al panteón, señora, o no fue al panteón el día de hoy? Y quedó muy bonito. Yo les puedo decirles, ¿no, sí, mi amor? Que jalen de hoy, que jalen, sí, de hoy, claro. Que jalen de hoy la nota, porque quedó bien bonita. Fíjate que el año pasado yo tenía, era otra mi economía definitivamente, entonces le llevo unas florecitas para los floreritos que había ahí y mucho rollo y todo, pero ahora no, mi amor, le puse una tumba, ay, pero preciosa. Espero que la gente que haya ido hoy no se haya llevado todas las flores, no sabemos, ¿verdad? Porque para eso eran, pero quedó muy linda, muy bonita, pero más que nada, él vive en nuestros corazones, vive a través de estos, de esta música, es un legado precioso, nuestro idioma hablado, articulado, fondeado con las mejores melodías, orquestas y todo del mundo, porque la nueva compañía lo sacó a grabar fuera. Querida Nel, y bueno, ahorita ya tienes fecha para viajar a los Estados Unidos para arreglar lo pendiente que está en Estados Unidos, ¿o todavía no hay fecha? Papi, fíjate que el licenciado nos dijo, Anelita, calladita, te ves más bonita. Así que yo creo que ya mero, ¿no? ¿Algún mensaje aquí para la Sara, señora? Aquí en México mucha gente no le cree, pero usted tiene el papel en donde avala que sí es el heredero. Claro. El papel es un rollo. Son como 200 hojas que dicen, Anelena Noreña, gracias, Anelena Noreña, gracias, Anelena Noreña, gracias, eso soy yo, mi amor. ¿Sí? ¿Algún mensaje para la Sara, señora? Y sigue diciendo, de su señora, próxima ¿algún visita mensaje a Miami? Para la Sara, sí. Yo no sabría qué decirles, porque la verdad, pues nunca existieron, amor, ¿no? ¿Ustedes sabían de ellas? Yo no volví a saber nada en todos estos 4 años. No se volvió a saber de nadie. Digo, yo nunca supe nada. Ahora ella anda como queriendo trabajar, como a lo mejor ahorita ya tiene necesidad de trabajar. Yo no sé, no sabemos nada de ellas, la verdad. ¿Y quieres saber algo de ellas o tampoco te inmuta tener contacto? Pues, ¿cuál es su comida favorita? ¿Qué película les gusta? ¿Qué serie viene en Netflix? No sé. Pero el nombre, señora, de José José, ¿sí lo va a poder usar, que ella en él? El nombre de José José, ¿allí en Estados Unidos sí lo va a poder usar ella o tiene que pagar derechos también? No sé, tengo que llegar allá, papito. Bueno, no yo, la ley, ¿me entiendes? Y entonces ya te digo, porque yo no sé. No estoy segura, sí estoy segura, pero no sé. Entonces no podemos tocar ese tema porque vengo a darles buenas noticias. ¿Te quedó algo todo pendiente mundo de decirle que tenga... ¿Qué le dirías al príncipe, Adel? Si pudieras decirle algo, un último comentario.
Mira, nuestros momentos felices fueron, ¿por qué? Porque nos amábamos y nos gustábamos tanto, que este fue el principio de nuestro amor. Pero también, a la hora de comer, no nos alcanzaba nadie. Entonces yo le diría a Pepe, vamos a comer rico. Y luego vemos, ¿a poco no? Digo, ya estamos más grandes, no sé cuándo me lo volvería a encontrar, pero ya nunca me lo volví a encontrar. Así ahora nos vemos en el cielo, así como les digo, nos vemos en el cielo, corazón, y allá vamos a estar jóvenes, bellos, y pues, no sé, yo no sé qué va a ser la relación allá, pero basta. ¿Ya escuchó la canción que escribió Pepito para justamente estrenar? Hoy vengo al estreno, hoy les pido que se queden al estreno. ¿Vaya? Pero ya la escuchó, ¿no? Pues en privado. Sí. ¿Y de qué habla? De su papá. Ay, les va a encantar. Sí. Les va a encantar, gracias, por favor, ¿no? Gracias. Me tengo que ir porque creo, gracias, que viene, señora, ahorita. José, Pepito. Ahorita viene. Gracias, señora. Gracias, amores.